Viernes 26 de julio, la ciudad de Chihuahua será sede del segundo seminario de seguridad pública que organiza la Asociación Nacional de Alcaldes, ANAC, en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer en México. Este seminario es un evento que representa un espacio en el que se impulsa la profesionalización y capacitación de elementos de seguridad pública y en el que se comparten experiencias que han sido exitosas en los municipios que se han implementado. La inauguración de las mesas de trabajo de este segundo Seminario Internacional de Seguridad Pública tendrá lugar el día 25 de julio en el Hotel Casagrande. A dicho acto acudirán alcaldes del país, directores de seguridad pública y elementos de corporaciones de seguridad pública. Se contará también con la presencia de ponentes internacionales y nacionales especialistas en el tema. Algunas de las conferencias que se llevarán a cabo en este segundo seminario son, por ejemplo, el nuevo modelo de seguridad pública municipal, el modelo mundial de justicia, el papel del gobierno en la seguridad pública, entre otros temas que ahí serán tratados. Habrá también un panel de experiencias exitosas en el que intervendrá el director de seguridad pública en Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, Juan Luis Rodríguez Aboyes, que es director de seguridad pública y corregidora de Querétaro, y también estará el director de seguridad pública de Mérida, Mario Arturo Romero. Hay que hacer un poco de memoria: el día 20 de marzo de 2018 se llevó a cabo el primer evento de esta naturaleza y fue en el marco de la presentación de la plataforma Escudo Chihuahua Vengo.